Elmer Huerta, por supuesto, que se encuentra en Washington para hablar de la situación de nuestro país, pero si ya lo tenemos enlazado en cualquier momento, porque ahora hace minutos, pues, como decía con Perla, nuestro colega Gerardo Reina nos contaba desde California todas las vicisitudes, ¿no?, y los debates y las críticas contra Donald Trump, que, como sabemos, pues ha tenido muchos encontronazos y una actitud en realidad o una estrategia muy errática, ¿no? Si recuerdan, él había dicho que esperaba que para Pascua ya la economía estadounidense esté a toda viada. Bueno, ayer fue el domingo de resurrección y evidentemente la situación no da para reabrir la economía, para reabrir el país, la economía en este caso más poderosa del mundo, y están ya rozando los 24.000 muertos, ¿no? Entonces aquí lo que se está viendo en muchos casos es también la falta de un mando unificado, ¿no? Como ha pasado en España con las autonomías, por ejemplo, y en el caso de Estados Unidos, pues muchas críticas contra Donald Trump. Doctor Huerta, gracias por esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. El gusto es mío. Bueno, sencillamente para hacer iniciar con un comentario, usted está en Washington, ¿verdad? Que es, por supuesto, el epicentro de donde las papas están quemando en Estados Unidos, pues precisamente en torno a todo lo que ha sido la estrategia del gobierno de Donald Trump para enfrentar el coronavirus. Efectivamente, Enrique, y hace un par de horas terminó la conferencia de prensa larguísima, porque el presidente Trump lo que hace ahora es usar esta conferencia de prensa, que supuestamente es para informar al país sobre los avances que se están haciendo en la lucha contra el coronavirus. Él las usa como una plataforma que muchos críticos dicen que sí le está sirviendo como para su lanzamiento de campaña. Hoy día, por ejemplo, entre las muchas cosas que hizo, lanzó un corto, un video corto, como una especie de propaganda increíble. Era una propaganda electoral y eso es lo que él ha hecho. Y así es que sí, efectivamente, tienes toda la razón. Aquí están quemando las papas con respecto a este asunto desde el punto de vista político. Guardando todo tipo de distancias, doctor Huerta, yo quería empezar preguntándole, ¿cómo ve la situación de lo que estamos viviendo en el Perú en términos de resultados? Se ha señalado más de una vez, esto ha sido reconocido incluso por medios internacionales, que el gobierno peruano reaccionó rápido a la hora de imponer, pues, medidas de aislamiento, de cuarentena, de cierre de fronteras, cuando apenas, pues, me parece que teníamos algo así como 80 casos y ningún fallecido. Sin embargo, bueno, estamos al borde de los 10.000 casos, claro, con pruebas que recién, por una serie de circunstancias, recién se están aplicando de manera masiva en la última semana, pero ya hemos pasado la barrera de los 216 muertos. Lo lógico sería decir, si no hubiéramos aplicado esas medidas, nos hubiera ido mucho peor, pero lo cierto es que países como Colombia o como Chile no tienen esa cifra de muertos. ¿Cuál es su evaluación a estas alturas? Muy bien, en realidad concuerdo con la primera parte de tu pregunta, de que el Perú ha hecho lo correcto. Uh-huh. Lo ha hecho a tiempo y ha hecho lo correcto. Sí, y también yo creo que es justo decir que si no se hubiera hecho lo que se ha hecho, ahora estaríamos teniendo muchísimos más muertos. De repente las 504 camas que tenemos en este momento de cuidados intensivos hubieran estado todas ellas ocupadas. Ese es el gran problema con la salud pública. La salud pública, Enrique, y esto como para enmarcar la idea, es una especialidad que es viva, es dinámica, muy dinámica, va cambiando todos los días con cifras que se van recolectando todos los días. Y debido a que es éticamente imposible hacer un sorteo y decir, muy bien, esta región del Perú no voy a hacer la intervención, no voy a hacer cuarentena, no voy a hacer nada. Mientras que esta sí voy a hacer para comparar a ver a quién le va mejor. Eso éticamente no se hace. De tal modo que yo creo que es justo decir que si no se hubiera hecho lo que se hizo, la situación en este momento hubiera sido de un desborde completo. Ya estamos a una semana, en realidad, del pico máximo. Y el estar a solo 7-8 días del día máximo de lo que se estima el apex de la curva, y el hecho que todavía tengamos camas de unidades de cuidados intensivos, de que todavía tengamos camas de hospitalización, Enrique, me dicen de que estamos en el camino correcto. Ahora, los fallecimientos. Recuerda que todo esto se ha hecho
Todo esto se ha hecho no para destruir al virus, no para que no nos dé la enfermedad, no, lamentablemente, no para que no ocurran fallecimientos. Todo esto se ha hecho para salvar al precario sistema de salud del Perú, un sistema de salud que todos sabemos que desde las últimas décadas es muy precario y que un golpe de estos hubiera sido de tal magnitud que lo hubiera zamaqueado y lo hubiera destrozado como un castillo de naipes. Entonces, estando hoy día, lunes 13 de abril, a una semana del pico, y teniendo todavía camas de cuidados intensivos, teniendo todavía camas de hospitalización, creo que podemos decir que las cosas están en camino correcto. Dos preguntas ahí. Uno, ¿por qué es en una semana donde se supone, según el cálculo que usted señala, vamos a llegar al pico? Y número dos, ¿qué debería pasar después del pico? ¿Entramos a una suerte de meseta o entramos en una pendiente de bajada? Muy bien. La razón por la que se ha estimado que el 21 de abril es el día del pico es porque lo ha dicho el señor Farid Matouk y lo han dicho la doctora Massetti y todos ellos que saben mucho de esto, que en la experiencia de China, en la de Italia, en la de Nueva York y en la de Madrid, en la de España, desde que ingresa el virus, cuando se identifica el primer caso, lo cual no significa obviamente que no estuvo el virus circulando antes, pero desde que se identifica el primer caso hasta que ya dejan de identificarse casos, pasa entre 90 y 100 días, 90 y 95 días. Entonces, si sacamos el día, la mitad serían 47 días. Y el 6 de marzo fue el primer día que nosotros descubrimos el caso en el Perú. Si vas contando desde el 6 de marzo, 1, 2, 3, el día 47 cae en el 21 de abril. Por eso se dice que ese es el día pico. Pero obviamente no es como una aguja, que ese día sube y ese día baja. No, es una curva. Entonces las curvas tienen lo que se llama su nivel de descendencia y va a empezar a descender poco a poco. Y acá también una, digamos, información a todos los televidentes. Cuando vaya descendiendo esta curva, porque la curva de subida es mucho más empinada, la curva de bajada es más lenta. Y ahí vamos a ver que primero van a ir descendiendo los casos positivos, luego van a ir descendiendo las hospitalizaciones y al final, a pesar de que ya esté poca gente hospitalizada y poca gente positiva, va a seguir aumentando el número de muertos o estar constante. ¿Por qué, Enrique? Porque el número de fallecimientos. Por ejemplo, hoy día, los fallecidos de hoy día, lunes 13 de abril, son gente que ha estado en la unidad de cuidados intensivos de repente por 10 días y ha fallecido. Y hace 10 días que llegó allí, habiendo estado de repente 4, 5 días en hospitalización. Y llegó a hospitalización habiendo estado 4, 5, 7 días en sus casas antes de hospitalizarse. Sumas todos estos días, entonces te das cuenta que la muerte de hoy es resultado de la infección de 2 o 3 semanas atrás. De tal modo que las muertes, cuando caiga la curva, van a seguir altas hasta que ya se nivele. Por eso es que otra vez guardando, y espero que sigan guardándose las distancias, es que el gobernador Cuomo en Nueva York señala que lo peor podría haber pasado en esta ciudad, a pesar de que la cantidad de fallecidos todavía es importante. Eso es correcto. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir, que el número de fallecimientos todavía va bajando más lentamente porque indican las infecciones y los tratamientos de las últimas 2 o 3 semanas. Más rápido va bajando el número de infectados. Y este dato también es importante. ¿Por qué? Porque nos tiene que hacer pensar, Enrique, que el comportamiento que tengamos hoy día, mañana, pasado, los peruanos, respetando la cuarentena y quedándonos en casa, es lo que va a determinar el número de muertos a fines de abril y a comienzos de mayo. Esa es la responsabilidad que tenemos como peruanos, que nuestro comportamiento va a determinar el número de muertos 2 a 3 semanas a partir de ahora. Muy cierto, muy cierto. Esto es evidentemente algo que tiene un efecto que va mucho más allá. Doctor Huerta, el comportamiento de este virus, evidentemente, en fin, los especialistas están conociendo día a día, ¿no? En realidad, pues, los patrones todavía son difíciles de atajar en muchos casos, pero el hecho es que tenemos aproximadamente, 2.642 pacientes que ya se han recuperado
estado y han sido dados de alta. Sin embargo, yo leo pues en prensa especializada estadounidense precisamente el tema de los efectos de quienes logran cruzar el Rubicón, logran cruzar este puente y sobreviven, para ponerlo en términos muy claros, todavía no están del todo claros. Hay daños que podrían quedarse, ¿no?, con quienes han pasado por esta enfermedad. Efectivamente, hay daños y eso también lo estamos conociendo día a día. Daños, el órgano blanco, lo que se llama el órgano blanco en el cual se manifiestan todos los síntomas y los daños tanto radiológicos como físicos, son los dos pulmones. Este es un virus respiratorio. Sin embargo, Enrique, mira, ya se está viendo que existe lo que se llama vasculitis. ¿Qué cosa es la vasculitis? Viene de vaso. Es la inflamación de pequeños vasos sanguíneos en la punta de los dedos. Entonces, sobre todo los niños y los adolescentes muestran vasculitis en los dedos. Mira, daño en los vasos sanguíneos. Uh-huh. Luego se ha visto que causa daño en las arterias coronarias y puede provocar arritmias cardíacas y miocarditis, o sea, una inflamación severa del músculo del corazón, y eso puede causar la muerte. También se ha visto que puede causar daño en los riñones, es decir, una nefritis. Entonces, fíjate, y hoy día el presentador de televisión, tu colega Chris Cuomo, quien él tiene el coronavirus y está transmitiendo en vivo desde su casa todos los días, hace 20 minutos lo escuché decir que él, lo que él tiene es un ennublamiento de su mente. Él no está pensando bien. Y cuando él ha conversado, dice él, con otros especialistas, dicen, sí, estamos también documentando que podría ser un ataque directo al cerebro y no solamente el efecto del estrés por tener la enfermedad. Entonces, cada día estamos aprendiendo con este virus, y hoy día recién a este virus lo conocemos por ¿cuánto? 110 días o algo así. Uh-huh. Queda, digamos, claro también que el mundo de alguna manera ha asumido dos estrategias que en muchos casos se combinan, ¿no? Que es una, pues, el tema muy agresivo del diagnóstico, que en realidad son pocos los países que han podido desarrollar una política de diagnóstico muy agresiva, con trazabilidad, yendo detrás de los contactos del infectado. Es, como lo hemos dicho alguna vez, pues, un trabajo prácticamente de inteligencia policial. Y el otro es, bueno, las medidas de aislamiento. Había, pues, científicos en Finlandia que decía que o es aislamiento o nada. ¿Eventualmente esa es la salida? No, yo creo que es una combinación de ambas. Ajá. Por eso la primera es la identificación de los casos y el seguimiento de los contactos, porque lo dijo muy bien el director de la Organización Mundial de la Salud, tú no puedes luchar contra un enemigo con los ojos vendados. Tú tienes que saber dónde están los casos y seguirlos y aislar a los contactos para que de esa manera identifiques. Con la combinación de las pruebas moleculares, es decir, descubriendo el virus en el caso activo, y de los contactos con las pruebas serológicas, así vas mapeando en una región determinada dónde van apareciendo los brotes y vas allí y allí yugulas los brotes en el lugar mismo. Esa es una, eso es muy importante. Pero la otra es también muy importante, ¿cuál es? La de impedir los contagios. ¿Y eso cómo se hace? Usando el distanciamiento social, es decir, las medidas de cuarentena, que la han hecho todos. En realidad, todos han hecho unas cuarentenas más o menos fuertes, digamos. En China, por ejemplo, la cuarentena duró más de 2 meses. Aquí en nuestro país ya va para el mes. En Nueva York también hay cuarentena total. Es decir, lo que podrá cambiar será el rigor de la cuarentena, si es como en el Perú, o el uso de la policía y los militares por el tipo de población que tenemos, o como aquí en Estados Unidos, en que dijeron, y esto es muy interesante, Enrique, dijeron, todos a su casa, por favor. Lo pidió los gobernadores, porque el presidente en realidad no lo ha pedido. No, Trump no lo ha pedido. ¿Y qué pasó? Mira qué interesante. Antes de que se dé esa, digamos, sugerencia al público norteamericano de que por favor se quede en su casa, alimentaron un modelo matemático en la cual probablemente el número exacto no se conoce, pero imagino que le dijeron, calculamos que el 60% de la gente se va a quedar en sus casas. Con ese cálculo, la máquina, el modelo, les dijo, morirán entre 100.000 y 240.000 personas en este modelo.
Mira, fue un número enorme. ¿Qué pasó después de 2 semanas y media en el cual 90% de la gente se quedó en su casa voluntariamente, Enrique? Fíjate, el número de muertos proyectados ya no fue de 100 a 240, sino 68 mil. Mira cómo bajó. ¿Qué valor tiene la cuarentena, ya sea obligatoria o ya sea voluntaria? Pero las dos cosas se usan. Identificación del caso, estudio de contactos, yugular los brotes temprano y el otro, el distanciamiento social. Súper importante. Doctor, ¿qué hemos aprendido en estas semanas del comportamiento de los asintomáticos? Porque sabemos, pues, otra vez, ¿no? Las cifras de la CDC hablaban, pues, de aproximadamente un 25% de personas asintomáticas, pero en lo que no he encontrado claridad ni consenso es si es que los asintomáticos tienen la capacidad de contagio tan alta como se pensó en un principio, o podría haber también, pues, asintomáticos que no tengan esa capacidad de contagiar, se dice ahora 5 o 6 personas, porque hablábamos, pues, al principio de repente de contagio relativamente bajo. Parece que esto cambia también. ¿El asintomático necesariamente contagia igual que alguien que presenta en algún momento síntomas severos? Pues sí, mira, eso sí, las personas asintomáticas contagian tan igual que las personas que están con sus síntomas. Eso lo sabemos desde el 30 de enero, incluso en que en la revista médica de Nueva Inglaterra se publicó la primera carta que decía que las personas asintomáticas podían contagiar. Sí, contagian igual que una persona sintomática. De tal modo que ese dato es muy importante. Es más, mira, se estima en otros estudios que puede ser del 50%, es decir, 25 a 50% de todas las personas que se infectan con este coronavirus son asintomáticas. Si a eso le sumas el hecho de que también se ha demostrado en las últimas 2 semanas y media de que puedes contagiar el virus hablando, respirando frente a otra persona, esto hace de que estemos hablando de que el uso de las mascarillas se haya revisado, porque antes no se aconsejaban para las personas que no tenían síntomas. Ahora, en base a estos conocimientos, sí se aconseja para todos, número uno. Y número dos, ¿sabes qué? Nos obliga, y esto está en plena discusión incluso aquí, de que las normas sociales van a cambiar, Enrique. Ya el apretón de manos va a desaparecer. Mucha gente no quiere darle la mano a otra persona y el besito famoso de que damos los peruanos y los latinoamericanos también va a desaparecer. Porque imagínate, si alguien viene y te dice, Enrique, ¿cómo estás? Y te da la mano, tú no sabes dónde estuvo esa mano. Exacto. ¿Qué ha tocado esta mano? Y te puedes contagiar. Y del otro lado, te acercas a una persona para darle un beso y en ese choque de alientos le pasas el virus. Olvídese de los 2 besos en Europa o en España, ¿no? Que está pasando por una situación tan compleja. Para ir redondeando, doctor, acabamos de salir de la Semana Santa. El Santo Grial, la vacuna. Hemos escuchado ahora especialistas, por ejemplo, de Pfizer, dar declaraciones sobre sus investigaciones. La gran industria farmacéutica, en realidad, cada una está, pues, detrás de la vacuna. ¿Qué digamos, esperanza nos puede dar si es que hay factores de optimismo en torno a lo que podría ser la obtención de una vacuna eficaz? La esperanza, digamos, y el optimismo viene del análisis genético de este virus. Ya el Perú también ha hecho el análisis genético de uno de los virus del primer caso. Ya el Perú, el Instituto Nacional de Salud, lo ha codificado y ya lo tenemos. Argentina lo tiene también, Brasil, Estados Unidos, hay más de 100 de estos genomas. Y lo que hemos aprendido de esto es que este virus, a pesar que cambia un poquito, digamos, las características, y eso se llama la filogenia, o sea, los linajes, digamos, puede cambiar un poquito, y de ahí se puede saber, por ejemplo, Enrique, si el virus que llegó al Perú vino de Estados Unidos o de Europa, y es el que ha venido de Europa, y así por el estilo, ¿sabe qué? Es estable, es un virus muy estable, es decir, el core principal, el que se usa para hacer vacunas, para decirlo de una manera sencilla, no cambia ni ha cambiado. Eso es un excelente dato. ¿Por qué? Porque la vacuna que se consiga va a ser efectiva contra este solo virus. Lo que no se sabe es que si
cambiará todos los años, cada cierto tiempo, como lo hace el de la gripe, que nos obliga a vacunarnos todos los años porque el virus va mutando continuamente, eso no se sabe. Pero hasta este momento es un virus estable contra el cual una vacuna va a ser efectiva, lo que lo diferencia, por ejemplo, del virus VIH, Enrique, que tú sabes muy bien, no se puede hacer una vacuna contra el VIH porque está cambiando constantemente su centro y por lo tanto es imposible hacer una vacuna. El pronóstico del año, de los dos años, es la ventana de tiempo sobre la cual tendremos que calcular. Absolutamente. La vida ya no va a ser la misma después que se levante la cuarentena en el Perú, después que se levante la cuarentena en los países. Todo el mundo calcula que quizás en julio, agosto, la vida va más o menos a empezar a ponerse normal, pero ya no va a haber espectáculos al aire libre. El fútbol, la UEFA ya canceló la Liga de Campeones, ya no van a haber espectáculos artísticos grandes, las conferencias grandes se han cancelado todas. Es decir, el mundo va a cambiar completamente o ha cambiado ya, y hasta que no aparezca una vacuna que sea asequible, número uno, Enrique, y que sea barata, no vamos a resolver este problema. Y esto de lo barato es muy importante porque sabemos cómo se manejan este tipo de cosas. No vaya a ser que salga una vacuna, como fue con el caso del virus papiloma humano. Uh-huh. Cuando salieron las vacunas contra el VPH, que eran carísimas. Y la gente decía, pero ¿cómo puede ser posible que hayan desarrollado una vacuna contra una enfermedad que es de gente pobre y los pobres no pueden pagarla? Pues esto también va a tener que desde ya controlarse. Muchísimas gracias, doctor Huerta, como siempre, por la claridad. Gracias, gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado. Hasta la próxima, Enrique. Chao. Vamos a ir a una pausa y regresamos a propósito de la situación carcelaria, que es muy delicada, con la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Se controló un motín en el penal de Piedras Gordas. Los internos exigen, entre otras cosas, pues mayor acceso a medicinas y a pruebas de descarte por el coronavirus. El director de este centro penitenciario ha resultado herido con un perdigón, pero como les digo, bueno, se ha controlado. Esta mañana hemos visto a los noticieros de distintos canales de televisión ir a la carceleta, pues, de la Fiscalía, del Poder Judicial. Los familiares, pues, de los internos o de los detenidos están denunciando también preocupación, pues, importante, y efectivamente la población penal tiene un buen porcentaje, pues es vulnerable, y en estas circunstancias de hacinamiento, además, que ya conocemos también en la población penal peruana, se convierte la situación, pues, en más compleja, más complicada. Alguien que ha estado insistiendo en advertir sobre esta situación es Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Marisol? Un gusto escucharla. Muy verla. Bien. ¿Cómo está? Muy bien, Enrique, un gusto escucharlo. Bueno, en estas circunstancias. Los números que se ha, pues, publicado, ¿no?, con respecto a la situación de la población penitenciaria son de temer, ¿no? Estamos hablando de una población vulnerable de casi 18.000 personas, el 27% son mayores de 60 años, estamos hablando de 4.824 de este número, ¿no? Y el restante 73% sufren de alguna enfermedad o están proclives a contraer alguna, ¿no? Estamos hablando de TBC, VIH-Sida, diabéticos, por supuesto, ¿no? Discapacidad física y mental, en fin. Y estamos, pues, hablando de casi 100.000 internos en total, en una situación de hacinamiento que usted, pues, conoce muy bien. ¿Cómo enfocar esta situación? Ya hemos visto, pues, como decía hace unos minutos, incluso ya motines en los penales. Bueno, Enrique, muchas gracias por la oportunidad de explicar este tema con tranquilidad, ¿no? Hoy están anunciando que hace 2 horas ha empezado un motín en Andahuaylas, y esto tiene que parar. Esto tiene que parar porque si no las consecuencias van a ser dramáticas, ¿no? Entonces, empezar llamando a la calma dentro de los penales. Yo trabajo hace muchos años en penales, desde el Congreso y desde el Ministerio. Ahora soy de la Capellanía del Penal de Castro Castro, así que conozco el tema desde dentro. Pero también conozco las dificultades que existen para implementar una política pública a nivel nacional con 68 penales en tiempos normales, mucho más en tiempos de pandemia. Empezar diciéndote que los penales tienen declarados en emergencia desde enero del 2017.
cuando no éramos 97.500 privados de libertad como ahora. En fin, no se han podido enfrentar todos los retos que plantea el sistema penitenciario, se han enfrentado algunos, pero la pandemia nos ha agarrado con casi 97.500 presos, con, ya has dado tú las cifras, en fin, enfermos, con VIH, con TB drogoresistente. Se tomaron algunas medidas iniciales que me parecieron oportunas, pero había que tomar medidas compensatorias de lo que esas medidas iniciales iban a generar. Por ejemplo, se prohibió el ingreso a visitas, que era absolutamente necesario porque por dos maneras se entra o sale el virus del penal, claro, a través de la visita y a través del funcionario penitenciario. Entonces, se prohibió la visita, pero la visita, ¿qué cosa le da al privado de libertad? En general, alimento, un poco de dinero para suplir la paila dentro del penal, medicinas y el soporte emocional. El alimento lo tiene que reemplazar el Estado. La paila de un preso es 4,50 soles diarios, que finalmente, en fin, eso, ¿hay dinero en penales para cubrir eso con la plata del mes siguiente? Claro que hay, pero tendría que haber primero una autorización para usar eso para que no sea malversación. Eso se puede manejar también con el fondo de 10 millones que se ha mandado o incrementar un poco más para que eso se arregle. ¿Cómo arreglas el tema el tema afectivo? Bueno, que la familia se pueda comunicar con los privados de libertad para que también se calme un poco la tensión. Hay presos en penales de máxima seguridad, Enrique, que no se pueden comunicar por teléfono porque está prohibido en el sistema en el que están que tengan teléfono. Pero esos presos tenían visita una vez a la semana. Entonces deja que llamen una vez a la semana por orden, con alguien al frente escuchando, a su madre, a su padre, a su familia, y que no entren en desesperación. También dejándonos un minuto ahí. Eso de lo que usted señala me parece fundamental, ¿no? Porque si estás hablando de riesgo de amotinamientos y demás, evidentemente es una población que está exacerbada. Entonces, totalmente, pero como nosotros, Enrique, el miedo ¿no? puede ayudar mucho. Exactamente, calma, serena, da confianza, están temerosos, sienten que no van a poderse despedir. Lo que nos está pasando a todos, que tienes a alguien que amas mucho, que es mayor y que no sabes si lo vas a volver a ver. Bueno, imagínate que fuera tu padre y que no puedes hablar con él. Uh-huh. Esa desesperación se suma a que te escuchaba antes de que ingresara yo al doctor que decía que la única salida es el aislamiento. Bueno, no te puedes aislar en un penal donde debería haber en una habitación 6 y hay 20, pues. No te puedes aislar porque el espacio no te lo permite. Donde deberían haber 4 y duermen 2 en una cama, en cada camarote, y además duermen en el suelo y en la zona de... Y eso no es culpa de este ministro, yo no estoy culpando al ministro, esto no es un tema personal. Lo peor que puede hacer alguien que es autoridad es pensar que es personal. Eso es un tema de... No, nadie tiene que saber todo, el tema penitenciario es súper especializado. Uh-huh. Pero hay cosas que se les están yendo en esta cosa que nos ha agarrado a todos desprevenidos. Entonces, uh-huh, escuchar un poco, recibir un poco de consejo hace bien. Y esto no es tampoco una cosa que yo esté liderando, la lidera CEAS, que es la Comisión Episcopal de Acción Social, que tiene capellanías en los 68 penales del país. Entonces tiene, sabe cómo funciona uno, cómo funciona el otro, dónde hay más hacinamiento, dónde hay menos, ¿no? Hay penales, por ejemplo, el de Jaén, que tiene capacidad para 50 y multiplica por 7 el número, o el penal de Sarita Colonia, que tiene capacidad para 500 y tanto, y pasan los 3.000. Esto es imposible, ¿no? Sí, aquí hay que moverse rápido. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de políticas que concreta propone el CEAS que puedan, digamos, implementarse en un marco de tiempo, insisto, relativamente estrecho? A ver, yo creo que hay que atender la visita primero y reemplazar lo que la visita no te da. Uh-huh. Uno, alimentación, paila. Dos, medicinas, crear un protocolo para entrega de medicinas de los que están enfermos de otras cosas y necesitan una medida constante, psiquiátricos, en fin, hay de todo, hay todo tipo de enfermedades, cáncer, que recibían medicina en los familiares y que ahora se crea un protocolo, la medicina puede llegar y luego ser entregada sin corrupción por funcionarios del INPE que no se pongan en riesgo. Y lo tercero es el tema afectivo, generar un sistema de comunicación a través de llamadas que dándole seguridad al país permita que pueda la familia servir y tranquilizar y además transparentar la situación dentro de los penales. Ese es un primer tema. El segundo tema es el trabajador penitenciario, que es el segundo que lleva y trae. Lo debieron haber puesto en el decreto que declaraba la emergencia, porque si policía y Fuerzas Armadas cuidan la seguridad externa, los INPES cuidan la seguridad dentro de los penales. Solo en cárceles hay 100.000 personas. ¿Tú te imaginas lo que sería que entrara el COVID con toda su fuerza al Urigancho, donde hay 10.000 presos?
el mismo número de gente que hoy está en todo el país con COVID estaría concentrado en espacios donde no es posible el aislamiento y eso no tendría manera de ser controlado, Enrique. Es un tema elemental de solidaridad, de compasión, pero además de sentido común. O sea, debieran haber puesto a los funcionarios de INPE en esa norma, todavía lo pueden hacer. Eso los hace acceder al bono, con lo cual hay cierta tranquilidad, al seguro de vida, porque están arriesgando su vida y están muriendo, y además todos los mecanismos de protección necesarios. Hay INPE que está, el director de Castro Casa está trabajando espectacularmente bien, están haciendo mascarillas dentro del penal, en fin, hay esperanza. Y eso en lo inmediato. Adicionalmente hay medidas para desacinar que son urgentes. ¿Qué cosa puede hacer el Ejecutivo? El Ejecutivo puede usar la prerrogativa del presidente de indultos humanitarios, indultos comunes y gracias, obviamente, cuidando que no se escapen pues, asesinos, sicarios, pero hay más de 2.500 omisos de asistencia familiar. Eso debería salir, pagar lo que deben y salir. Hay un montón de gente que está presa, policías que están investigados, como el caso de Piurano en su momento, por haber usado su arma de reglamento y están en periodo de investigación. Un montón de procesados que ya tienen un tiempo en el que podrían ir perfectamente a su casa a terminar los procesos de investigación. Gente que está por haber pasado una luz roja y en ese pasarse luz roja atropelló a alguien. Es terrible, pero que no es pues un peligro para la sociedad. Entonces, eso se puede hacer muy rápido. Personas de tercera edad que no son peligrosas y que podrían salir. Se puede hacer muy rápidamente la Comisión Episcopal, la Iglesia, el obispo Jorge Izaguirre, hace un mes dijo, yo puedo asumir ese costo, no tengo ningún problema. La Iglesia puede asumir, como lo hizo en su momento el padre Lancier, el apoyar a una cosa de esta naturaleza. Obviamente hay otros mecanismos de protección, Enrique, que pueden garantizar que no se escape algún sinvergüenza y que no haya corrupción. Claro. Ahora, eso es el Ejecutivo. Sí. Pero el Legislativo y el Poder Judicial también pueden hacer cosas en lo inmediato. El Legislativo tiene un proyecto de ley desde el 2018 presentado por una iniciativa ciudadana con 90.000 firmas en los privados de libertad para un beneficio especial de semilibertad y libertad condicional que podría aplicarse muy rápidamente si el Congreso quiere. Y entiendo que el Poder Judicial ha mandado también un proyecto de ley en ese sentido. Uh-huh. Y finalmente, el Poder Judicial podría mejorar sus protocolos para aplicar los beneficios de semilibertad y libertad condicional que existen, pero que en la práctica no se aplican, porque todo el mundo se muere de miedo y no es momento de tener miedo, sino de ser valiente y hacer las cosas bien. Los grilletes, y en el mediano plazo, grilletes electrónicos son una promesa frustrada en el país. Hay 4 gatos con grilletes. Enrique, hay 24 con grilletes. En mi gestión se pusieron 16 grilletes. Yo no es el momento de buscar responsables, pero en realidad los grilletes, mira, un penal te puede costar construir los 600 millones, como para 4.000. Un penal de 1.000 te cuesta 150 millones. 4.000 grilletes te cuestan 50 millones. Es uno más uno, Enrique, o sea, es uno más uno. No entiendo por qué no termina una cosa que debería de ser rápida y para delitos que son menores o para personas que no tienen arraigo y que les da miedo que se fuguen. Entonces, hay que hacer cosas, pero el grillete no va a ser en el cortice, en el mañana. Y necesitamos decisiones de 24 horas, bien, de 48 horas. El grillete es mediano plazo. Y, en fin, yo creo que hay cosas que hacer, hay que hacerlas juntos y sin soberbia, con humildad y tratando de poner el hombro en un problema que estamos viviendo todos, Enrique. Importantes advertencias, Marisol Pérez Tello, realmente, porque esto puede salirse de las manos y siempre la situación penitenciaria en el país, hay que aceptarlo, es una bomba de tiempo y estamos parados realmente. Ahora mismo en medio de una pandemia, o sea, en medio de un incendio. Gracias, Marisol, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti por la oportunidad, Enrique. Bueno, estamos en contacto, nosotros vamos a ir a una pausa y bueno, otro foco de preocupación, el Congreso de la República, ya son 4 o 5 infectados, ¿no? 5 congresistas que ya dan positivo al COVID-19, se habla pues de la situación de trabajadores, ellos estaban preparando, se ha realizado pues la mesa directiva en sesión virtual y parece que esto va a tener que seguir siendo virtual por un tiempo más. Luis Valdés, primer vicepresidente del Congreso, nos va a acompañar después de la pausa. Hoy se ha revelado pues que el quinto congresista tiene
COVID-19 da positivo, que se trata de Robinson Gupioc de Podemos Perú en este caso. El caso de Carlos Almerí también ha sido pues muy comentado. Él ha dicho que probablemente lo contrajo en el Congreso y bueno, evidentemente pues hay expectativas por la situación de los trabajadores, ¿no?, del Parlamento. Ayer, hoy el Parlamento, la mesa directiva realizó pues una sesión virtual. Para el miércoles estaba programada la junta de portavoces también, ¿no?, de manera virtual, y vamos a conversar al respecto de la situación del Parlamento con Luis Valdés, de APP, por supuesto, primer vicepresidente de este poder del Estado. ¿Cómo está, congresista Valdés? Gracias por estar con nosotros. No, Enrique, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a todos nuestros hermanos peruanos y peruanas que hoy vienen atravesando momentos muy dificultosos. Son momentos que exigen a todos los peruanos y sobre todo a las instituciones estar hermanados, unidos, trabajando con un solo propósito, que es vencer a este gran enemigo que hoy nos ha embargado, digamos, nuestra tranquilidad. Hoy estamos atravesando momentos difíciles. Hay todo un protocolo, digamos, de convivencia social. Hay ciertas restricciones a nuestras libertades, digamos, que así se nos exige. Así que a cumplir todos esa cuarentena que en verdad es lo más recomendable en esas instancias y con estas circunstancias. ¿Cuál es su evaluación de los casos que han dado positivo entre parlamentarios? Y claro, uno espera que no sea así, pero pues el riesgo incluso de los propios trabajadores, ya que el señor Almerí ha dicho que es probable que lo haya contraído dentro del Parlamento. Bueno, en verdad hoy ponernos a buscar, digamos, esto, la razón o la forma de haber adquirido esta infección, creo que no es oportuna. Hoy lo oportuno es, digamos, cuidar la salud, sobre todo de los congresistas, de los trabajadores, de los servidores del Parlamento y de todas las instituciones, sean estas públicas o privadas. Hoy no estamos libres, ninguno de nosotros, de contraer este virus, ya sea en el mercado, supermercado, en el banco, en la farmacia, recibiendo un billete, tomando un pasamanos o cogiendo, digamos, un papel. Así que, digamos, esto, intentar buscar, digamos, ahorita una razón. Ya creo que está de más, creo que lo que es congruente y exigible es adoptar actitudes distintas, ¿no? Que el orden, la limpieza y sobre todo el cumplimiento de las reglas sanitarias que el gobierno ha dictado tiene que ser nuestra prioridad. ¿Se van a tomar medidas adicionales en el Parlamento? Porque de todas maneras el Congreso, si bien ha tenido sesiones acotadas, se han dado, ¿no?, sesiones, digamos, físicas, personales. ¿Se va a pasar toda la actividad al ámbito virtual? Todo hoy ya está en la plataforma virtual. No olvides tú que somos un congreso que no tiene ni un mes de funcionamiento efectivo, donde no hemos encontrado siquiera una sola plataforma tecnológica que nos permita sesionar, ya sea a través de la mesa directiva, de la junta de portavoces, ¿no?, o el consejo directivo o el mismo pleno, ¿no? Creo que hemos estado en la época de la carreta, pero eso ya se revirtió. No solamente hemos conseguido las plataformas virtuales, sino también se ha adecuado la normativa, el reglamento del Congreso para poder sesionar sin físicamente estar presente y con los mismos efectos y con la misma oportunidad que requiere y exige la, digamos, el país, y sobre todo en momentos tan, tan adversos como estos. O sea, mientras esto continúe, entonces todas las sesiones, sean de mesa directiva, de junta de portavoces o eventualmente plenos, serán virtuales. Absolutamente todas. Pasando desde la mesa directiva hasta el pleno que tengamos que realizar en un futuro próximo inmediato, van a ser todas virtuales. Ya hay un acuerdo, digamos, no solamente de la mesa directiva, sino también ha sido transmitido esto a la Junta de Portavoces, y es más, de ahí nació la propuesta de legislar para que podamos nosotros actuar bajo esas plataformas tecnológicas o virtuales. Yo creo que la realidad hoy nos exige ese comportamiento. Creo que hemos asumido algunos riesgos cuando hemos sesionado de manera presencial, pero no había otra forma. No olvides que hemos aprobado la delegación de facultades para que el Ejecutivo pueda legislar en materia de seguridad ciudadana, de salud, de educación, de reactivación económica, de impulso al turismo. Entonces, había una necesidad impostergable que nosotros con el deber de representación y también con el deber de a la nación no podíamos, digamos, rehuir a esa exigencia. Hemos aprobado también la norma, que la conoces tú muy bien,
es el control concurrente para que la Contraloría pueda actuar justamente en momentos como los que hoy se requieren tanto. Con las denuncias que hemos visto en el último fin de semana, creo que la Contraloría hoy tiene que tener un trabajo mucho más, digamos, cercano, y para eso hay que darle también las herramientas como las normas y los recursos fundamentalmente para que puedan llegar al último rincón del país. Pero más allá del control, de la fiscalización, también hay normas que en el Congreso hemos aprobado como la adquisición o la disposición de un fondo del sistema privado de pensiones que es tan necesario hoy en día. Yo creo que todavía no somos conscientes de que el peruano, la peruana de a pie, que tiene un trabajo, digamos, que hoy lo ve con mucho riesgo de perder, necesita hoy los fondos, los recursos, y por eso creo que le hemos pedido al presidente de la República, y con mucho respeto, claro está, pueda promulgar cuanto antes esta norma, y si tiene una observación, que también la haga saber. Creo que dentro de los cánones democráticos, ¿no?, y de respeto, también si es que el presidente o el Ejecutivo decidiese observar la norma, lo vamos a tomar, lo analizaremos como corresponde nuevamente en el Pleno, pero yo creo que ya hay una posición tomada en el Parlamento y es aprobar esta ley. Ahora, ustedes tienen efectivamente una posición tomada, ya se aprobó esta norma, pero también lo que está ocurriendo es que el Ejecutivo sigue dando a conocer medidas que incluso se relacionan con las AFPs. Hoy se le ha dado pues la opción a las empresas de poder aplicar la figura de la suspensión perfecta, que básicamente lo que hace es que el empleado deje de ganar el sueldo durante 3 meses, y en este caso se le dan ciertas facilidades, no solamente de retiro de parte de la CTS, sino también de las AFPs. ¿Ustedes no creen que probablemente la demora o la aparente demora del Ejecutivo para promulgar esta norma refleja pues que está realmente en contra de la misma y que tiene pues otras ideas sobre cómo los fondos de las AFP pueden venir a auxiliar al trabajador en momentos como este? Justamente, y eso es lo que el Congreso pretende con esta ley. Por eso es la premura, la exigencia. Hay muchos ciudadanos que no han tenido opción al bono que el gobierno ha dado, ¿no?, y que la única esperanza que tienen son esos fondos para poder salir de esta contingencia. Hay muchas personas que no tienen una remuneración, hay muchas personas que no tienen, digamos, un ingreso, o que su pequeño negocio, su pequeña empresa, digamos, hoy está en suspensión absoluta de labores. Entonces creo que justamente a eso iba orientada la norma, por eso que le pedimos, nuevamente reiterando el respeto a la primera magistratura, que es la presidencia de la República, pueda aprobarla y en su defecto, siguiendo también su potestad, su legítima competencia, observarla. Y el Congreso tomará la decisión que corresponda, que como ya te lo adelanté, tiene una posición y vamos a aprobar esa ley porque creemos que es muy necesaria para los peruanos y peruanas que hoy están desprovistos de un apoyo del gobierno y también no tienen una oportunidad de empleo. De acuerdo. Pero además, sí. No, pero además de esta norma, que de repente ha podido traer algún tipo de controversia, yo quiero invocar al trabajo conjunto, en equipo, no solamente del Ejecutivo, el Legislativo, todas las instituciones del Estado, también los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y ahí, si me permites, y es algo que estoy notando, no olvides que también he sido gobernador, he sido presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y algo, digamos, de experiencia también hemos adquirido esos años. Pero creo hoy, sabiendo que hay una necesidad en las regiones del Perú, en cuanto a equipamiento, ¿no?, y también a la indumentaria de bioseguridad de los profesionales de la salud, el gobierno central, el gobierno nacional debe hacer una compra corporativa para tener los ventiladores eléctricos, los respiradores artificiales, ¿no?, la indumentaria de seguridad, los guantes, las mascarillas. Va a ser, digamos, mucho más efectivo de que el gobierno nacional pueda conversar con el gobierno, por ejemplo, chino o con cualquier otro país productor, y traer y poder distribuir de manera equitativa y digamos, igualitaria, ese equipamiento tan necesario. Hoy todo el mercado está cerrado. Pretender que los gobiernos regionales puedan adquirir, salir al mundo a comprar, hoy eso prácticamente es una fantasía. Bien. Por eso creo que pedirle al gobierno, digamos, ese tipo de sensibilidad, y los convoque a los gobernadores, ¿no?, y trabaje de la mano con ellos, más allá o lejos de poder generar algún tipo de controversia. Pero no quiero irme, por favor, si no me das una oportunidad
de pedir también a los gobernadores que se preocupen por los ciudadanos que están, digamos, de manera aislada o varada en cualquier otra región o en su lugar no habitual de residencia. Por ejemplo, en Lima hay ciudadanos de Piura, hay ciudadanos de Trujillo, de mi región de La Libertad, de Chiclayo, de Cajamarca, ¿no? De Apurímac, de Cusco, entonces que necesitan llegar, digamos, a sus regiones. Y ahí el gobierno tiene que asumir una conducta mucho más proactiva para devolver la esperanza a esta gente que está sufriendo, digamos, fuera de su residencia habitual. Para rematar, congresista Valdés, la que ha quedado varada figurativamente hablando también es la vicepresidenta Mercedes Araoz. ¿El Congreso va a aceptar su renuncia? ¿Eso se va a poner en agenda? Porque, claro, en medio de esta incertidumbre, tener esa interrogante pues no ayuda tampoco, ¿no? Bueno, el día de hoy en mesa directiva, te doy la primicia, ya se ha puesto, digamos, en agenda y la próxima sesión que tengamos en Junta de Portavoces, digamos, se va a analizar, ¿no? La posibilidad de poner en el pleno. Pero ya la Junta, la mesa directiva el día de hoy ha acordado poner esa carta de renuncia a la Junta de Portavoces para que pueda evaluar y decidir lo que corresponde de acuerdo a las competencias que tenemos en el Congreso. Gracias, vicepresidente del Congreso, Luis Valdés. Ojalá podamos volver a conversar dentro de poco. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una última pausa y regresamos con Cara a Cara. Francia y el Reino Unido han anunciado que sus cuarentenas se extenderán todavía hasta dentro de un mes más. El mundo va tomando sus decisiones con el día a día. Tengan ustedes una excelente noche. Los dejo con el mensaje, la conferencia que ofreció el presidente Martín Vizcarra hoy más temprano. Nos vemos mañana.